Mis queridos hermanos, la resurrección del Señor nos hace una comunidad de testigos alegres de Jesús resucitado que pasamos por este mundo haciendo el bien. Escuchemos hoy, lunes de Pascua, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. Con estas instrucciones, digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en toda esta semana tenemos que vivir esta experiencia. Jesús vive y nos quiere vivos. Vivos en la fe, vivos en el amor, vivos en la esperanza. Que ninguna situación nos apachurre en la vida. Jesús vivo entonces nos sale también al encuentro hoy, como salió al encuentro de las mujeres. Y es Jesús que nos dice: no tengan miedo. Pero también nos dice: vayan a decir a mis hermanos. La experiencia de Jesús, mis queridos hermanos, es lo que nos hace perder los miedos. Cuando uno tiene una experiencia de Jesús, no solamente no se siente solo, sino experimenta una paz, una seguridad y una fortaleza que no vienen de nosotros, sino vienen de la presencia de Dios con nosotros. Por eso Jesús nos llena de paz, de alegría y valentía para vivir nuestra misión, esa misión que se nos encomienda a cada uno. Vayan. Y por eso nos tenemos que preguntar: ¿cuál es mi misión? ¿A dónde soy enviado por Jesús hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy en el medio de estas circunstancias? El Señor Jesús resucitado nos quita los miedos y nos da una misión. El poder del dinero que quiere comprar nuestras conciencias, como le aconteció a los soldados, y entonces el dinero quiere que también nosotros callemos la verdad de Jesús resucitado y de ese Dios resucitado que actúa hoy en nuestras vidas. Qué tristeza y vergüenza el vendernos por unas monedas. Sin miedo y con valentía confiada en el poder del resucitado, seamos nosotros testigos de esta vida nueva en Cristo. Mis queridos hermanos, seamos discípulos sin miedo y con infinita confianza en el actuar del resucitado en la misión que se nos ha encomendado. No tengamos miedo y mucho menos vendamos nuestra conciencia y nuestra identidad de resucitados por unas monedas. Que el Señor nos siga manteniendo de pie y nos dé vida nueva. Bendiciones. La muerte...